Buenos días y bienvenidos a Reset una iniciativa de Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute en las que profundizaremos en empleos del presente y con futuro y para hacerlo lo haremos de la mano de sus protagonistas es decir de los profesionales que las están desempeñando soy Marta Del Amo jefa de redacción de MIT Technology Review en español y para mí es un honor acompañaros en esta ocasión estamos también con Isabel Saez, que es desarrolladora de Internet de las cosas bienvenida Isabel gracias bueno pues eh, la pregunta que es obligada a todos los ponentes de a la mayoría de los ponentes de Reset es eh, cómo decide una persona meterse en una profesión que cuando era pequeña no existía. Eh, bueno, eh, yo estuve estuve valorando varias opciones de, de trabajo, ¿no? Entonces al final eh, eh, decidí una, una rama tecnológica y pues eso, como, o sea, como la tecnología esto va avanzando, pues de, te sigues desarrollando y vas y vas creciendo dentro de, dentro de una empresa, vas creciendo en, en esta tecnología y, y acabas aquí y lo que queda, ¿no? O sea te quiero decir uh -huh. esto es una esto es un una, una actividad de futuro, ¿no? Una, un empleo de futuro, entonces eh, necesitamos eh, continuar con esto y pues dentro de cinco años igual te, me haces la misma pregunta pero en, en otro tema. Uh -huh. y, pero claro, tú cuando eras pequeña no estarías ahí diciendo quiero ser porque claro, no existía la profesión, no, pero sí que te gustaba no, no. informática o te gustaba sensores, esos temas, era algo por lo que sentías algún tipo de inquietud. Sí, me gustaba mucho la programación y soy mala. <risa> <risa> soy mala porque soy demasiado cuadriculada o demasiado, no sé, y no, nunca se me terminó eh, bueno, tampoco programé mucho, pero cuando, cuando hacía programas, la verdad que me frustraba un poco y acabé un poco más en la, en la rama eh, tecnológica, un poco, vamos, eh, un poco más de electricidad y, y mecánica, porque lo que me gustaba no lo sabía hacer. Entonces, eh, no sé, tuve que, vamos. Eh, reconducí un poco esa parte de, de la programación, que era lo que más me llamaba, y, y de repente empezó a gustarme pues lo que realmente se me daba bien. Uh -huh. O sea, al final, o sea, te interesa algo, estás intentando entrar y como ves que no se te da todo lo bien que te gustaría, pues digamos eso que te es. vas por un Mira, camino un poco paralelo, ¿no? Sí, eso es. Mira, pues, sí, al final eh, están, muy, están muy relacionados, entonces, bueno, pues en vez de quedarte aquí, me moví un poquito a la derecha. Uh -huh. Quitamos un poco la parte de programación <laughs> más es. dura, no más eso técnica... Es. Y ya seguimos por ahí. Sí, ¿Y sí. quién te inspiró? ¿Por qué te gustaba la informática cuando eras pequeña? Eh, pues eh, yo creo que un poco... Bueno, a mi padre siempre le ha gustado cacharrear todo. Eh, todo lo que hay en casa yo creo que lo ha desmontado, todo lo arregla. <laughs> y, y mi hermano también es un poco así. Entonces, bueno, pues yo el ejemplo que vi en casa fue lo que, lo que yo creo que cogí. Bueno, seguramente pues tenga las mismas ganas que, que ellos y, y yo creo que, que me viene un poco de, de casa. Que lo he, lo he estado viendo. ¿Y qué otras, o sea, bueno, otras opciones? Obviamente, ya has dicho que evolucionaste hacia el Big Data después de ver que lo que era la programación pura y dura no te encajaba tanto. Cuando estabas en ese momento de asumir que quizá esa vía no, tenías que, no era la más adecuada para ti, ¿qué otras opciones te planteaste? Eh, eh, me planteé mucho el, el tema de mantenimiento lo que es eh, pues eso, mecánica pura o, o bueno o electricidad pura eh, eh, de mantenimiento industrial o mantenimiento uh -huh. un poco más pues eso o más dedicado a, a las empresas no pues esto ya está hecho pues eh, voy un poco como a lo cómodo, pero la verdad que me a veces lo pienso y digo menos mal que no me quede atascada en, en esa fase de eh, pues eso esto es lo que hay esto es lo que, con lo que voy a trabajar. Y, y sí, porque no sé, todo el tema de aplicaciones o de nuevas, eh, de nuevas tecnologías eh, me llama mucho, de, uh -huh. toda la, la conectividad, ¿no? o sea, al final te dice, mira, con esta aplicación puedes hacer no sé qué, y a mí esas cosas me encantan, y como es un poco a lo que estamos tendiendo, pues yo creo que, eso, que, que sigo avanzando porque me, porque me llama y porque, lo, porque estoy cómoda. La otra opción hubiera sido quizá la opción fácil y la... Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que es la, la, pues eso, el, el, el espacio de confort, ¿no? mi zona de confort. Uh -huh. Pero sí, yo creo que eso que, que me moví y a día de hoy no me arrepiento. Pero bueno, que, que siempre te queda esa espinita de, bueno, pues eh, hay, hay otra opción que también me gustó en el pasado. Pero yo creo que era la fácil y yo, a día de hoy yo creo que he elegido bien. O sea, eso, esas son cosas que, no, que nos interesan en reset. El, el, me fui a un poco lo, lo más complicado, salir de mi forma, zona de confort y ahora que lo he hecho. Estoy contenta, sí. o sea, ¿por qué, la, ¿por qué crees que arriesgarse es importante y haber salido de ahí? ¿Qué es lo que te está dando nuevo que digas esto? Esto es lo que me gusta de verdad. Claro, yo tengo un poco filosofía de vida, eh, me gusta, o sea, está claro que en lo cómodo en la zona de confort se vive muy bien, pero también es verdad que me aburro. Y es que soy muy movida, soy muy nerviosa. Y entonces al final dices, oye, pues voy a hacer esto otro o a ver si me pincho. Eh, luego, claro, pues entre mis compañeros, pues al final nos movemos en el mundo de la tecnología y pues. Eh, somos un poco frikis entonces te viene uno y te viene con una cosa y tú le dices pues yo más y yo he encontrado esto no entonces es un poco vivimos ahí un poco pues eh, aprendiendo también de, de los unos y de los otros y nos movemos nos movemos mucho o sea, dentro de nuestro ambiente pero nos movemos o sea, en, en lo mismo aprendes mucho cada día sí, cosas sí, nuevas sí, sí. Y eso, obviamente, entiendo que te gusta más que haber estado en una parte fácil, sotocadera claro, y rey sí. haciendo siempre lo mismo. ¿no? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, venir a, venir a, a dar esta ponencia ¿no? con Reset, pues, eh, pues yo llevo bastantes, eh, bueno, desde marzo del año pasado teletrabajando, uh -huh. ahora sí que lo combino yendo a, a la fábrica, pero, pero al final en casa, pues claro, es lo cómodo. Y, y bueno, cuando se me presentó esta oportunidad, dije. Pues venga, que al final, no sé, o sea, era un poco pues movimiento. Uh -huh. porque... O sea, hacer cosas nuevas, retos, vale. Sí. O sea, es una profesión también para algo que, para gente que le gusta pues, retarse a sí misma. Sí, eso ¿no? es. Eh, ¿Qué desafíos has tenido? Más allá del, del. Entiendo que lo de la programación debió ser bastante frustrante, teniendo sí. en cuenta que te querías tirar <laughs> por ahí. Luego, ya cuando ya decidiste meterte más en el área de Big Data, ¿cuáles han sido los retos o las frustraciones que has podido tener? Eh, lo, los retos es, eh, bueno, o, o, o los mayores así bloqueos igual que tengo es cuando se te presenta una oportunidad nueva, un nuevo trabajo y no sabes por dónde empezar, o sea, el, el primer momento de ¿y ahora qué hago? porque en otras ocasiones dices, bueno, pues parece que igual puedo tirar por aquí o podemos solucionar esto así, pero el, el no tener una idea clara es lo que yo creo que es lo que más me bloquea, o sea, eh, luego, bueno, pues igual puedes ir avanzando más pasito a pasito, pero. pero el, el bloqueo inicial de hay que hacer esto y no saber por dónde tirar eso es para mí eso es como muy frustrante bueno pero luego al final siempre lo acabas resolviendo sí sí luego al final siempre acabamos eso pues somos un equipo y al final eh, pues te viene uno con una cosa el otro con otra tal y sí que le da solución o yo lo veo muy difícil y mi compañero muy fácil y digo ya está o sea ya me relajo y digo venga pues a por ello y ya empezamos a trabajar pero sí el, el, o sea los bloqueos que más tengo es cuando cuando vienen algo nuevo y de repente dices madre mía porque incluso cuando, cuando tenemos algún problema, algún fallo o algo, eh, ay, eh, está fallando esto, pues te arremangas y dices, venga, pues vamos a ver cómo lo, cómo lo solucionamos, porque es un campo que conoces. Pero cuando vienen cosas nuevas, el primer momento de, pues de pensar cómo lo uh -huh. vamos a hacer es lo que más, lo que más me bloquea. Uh -huh. Y eso es lo que es en tu día a día, pero todo lo hasta llegar, hasta ya conseguir el puesto de trabajo, por ejemplo, también entiendo que es una industria bastante masculina, no sé si con eso has tenido algún problema, o te sentías tú rara, y diciendo, uy, igual me estoy metiendo en un mundo muy de hombres, y no me aceptan. Sí, sí que es un, sí que es un mundo muy, muy de chicos, yo siempre lo he dicho, a mí me encanta, porque la verdad que, bueno, pues el que te cuida, te cuida mucho, y el que no te cuida, pues la apartas y ya está. Y claro, yo venía, eso al final he hecho dos, dos grados superiores, y claro, en, en un mundo de chicos. Entonces, yo en clase, pues bueno, en, en el último curso sí que tuve una compañera, pero éramos dos frente a diez, a doce, o sea, al final, eh, pues eh, somos minoría. Y el problema igual más gordo fue llegar a la industria, uh -huh. que ahí ya sí que, pues los, de, los, los que están a punto de jubilarse, esos no miden. Entonces, ahí sí que es donde hay que tener un poco más de, de eso. Bueno, eh, tenemos hay una parte, las mujeres tenemos ahí una parte buena y una mala, porque también a veces eh, pues se favorecen ciertas cosas porque eres chica. Eh, yo es que antes que lo de chica y chico, yo lo que llevaba un peor ha sido lo de joven, uh -huh. porque yo enseguida empecé a trabajar, pues eso, pues con 22, 23 añitos, eh, me metía en una máquina con, con toda la parte de electricidad, ¡ay, qué maja la, la chica, ¿no?, que, que, que de jovencita mira cómo entiende, y tú dices, vamos a ver, <laughs> no sé, esa igual es la parte que más, que más me chocó que, o que menos entiendo, porque, no sé, yo ahora cuando me vienen los chicos nuevos, pues no dices, mira, mira qué pequeño, ¿no?, nah. o que... O sea, yo eso, igual es más por edad que por, que por la parte de sexo. Y claro, entonces me estás diciendo que empezaste a trabajar muy, muy, muy joven. Eh, con gente de más edad en general, esto quiere decir que realmente se está demandando mucho este empleo y que hay muchas oportunidades porque tú enseguida te colocaste. Sí, 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 vamos, esto tiene un. O sea, vamos, es, es de futuro total, es, eh, tiene una proyección que pues, yo creo que muy potente y que, y que necesita sobre todo, pues eso, gente, gente nueva. O sea, a mi padre le hablas de las aplicaciones y, bueno, se. Se vuelve un poco loco mi madre pues eso negada total eh, claro tú necesitas a gente joven para estas cosas de sobre uh -huh. todo de tecnología y pues hay muchos conceptos que no que no entienden o que o que es más difícil para, para gente mayor entonces vamos esto está orientado al a, pues eso a, a las nuevas generaciones no que vienen y, y sí que y vamos tiene, tiene mucho potencial pero por ejemplo claro también tú piensas que en Reset también no se puede estar viendo gente de qué sé, pues un poco mayor que esté desempleada o que se quiera reciclar y lo ves como una opción también imagínate alguien que sí que ha estado un poco en contacto con la electrónica la electricidad o la informática y diga ah, pues me quiero hacer un viraje claro sí sí vamos o sea siempre siempre que esté o sea vamos siempre que tengas ganas lo consigues esto así como filosofía de vida eh, y luego eso sí vamos o sea eh, yo entiendo que, que hay gente igual ahora que, que está que está desempleada pero que tiene también una, unos hobbies o unas aficiones entonces pues está claro que si te llama el mundo de, de, la, de la conectividad de la informática o de la programación y demás pues al final eh, es que lo vas a conseguir o sea uh -huh. yo lo que contaba no antes eh, yo me bloqueo cuando veo ciertas cosas pero bueno luego te desbloqueas o sea que igual el principio sí que te cuesta pero luego esto tiene tiene, tiene solución o sea tiene tiene eh, no sé, empuje para. Sí, además se trata de eso, ello. de resolver el reto, ¿no? De no hacer claro, siempre lo mismo, sino es. de decir, se me plantea un problema y mi trabajo es solucionarlo. Eso es, sí, sí. Cuéntame la mayor alegría. O sea, ¿cuál ha sido una anécdota de estas que, 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 que cuentes a tus amigos que digas, mira, eh, nos pasó esto y lo resolvimos así, mira qué orgullosa estoy? Eh... Eh, eh, además, bueno, bueno, fueron unas circunstancias un poco raras, eh, bueno, teníamos, eh, nuestras máquinas estaban instaladas en un, en un matadero de, de cerdos, entonces, claro, pues las condiciones en un matadero, eh, bueno, al ser 100% higiénico, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y demás, claro, vas súper disfrazado, ¿no?, con, con tu batita, con tu cofia, a 9 grados durante 8 horas que estamos ahí, con nuestras paradas, porque si no... Eh, el, el momento ver cabezas de cerdos eh, ver por el suelo que de hecho era uno de los problemas de la máquina que no pues eso no funcionaba bien pues porque había mucha grasa mucho agua y el, lo de ver cerdos a las 6 de la mañana eh, ver cerdos ver grasa ver sangre era o sea es algo que yo contaba porque digo es que no me lo creo o sea otra vez me tenía que levantar digo a ir al, al matadero aquel y conseguir eh, mover las máquinas además eh, nos costó pues un par de semanas el cliente estaba bastante enfadado y, y pues un día nos cogió y dijo esto no funciona y yo le dije tienes razón digo pero dame tiempo de verdad que bueno luego lo, lo pusimos en marcha y bueno estuvimos dándole seguimiento durante mucho tiempo y demás pero eso o sea fue un poco como la situación de, de, de estar en ese sitio y decir, es que realmente he venido a un matadero, o sea... Y... y esa es tu mayor alegría. Eh... <laughs> esa es la, la anécdota de la que te sientes más orgulloso. Es, es mi alegría en cuanto a que aquello terminó, aquello se solucionó bien. Eh, bueno, otra cosa que estoy viendo, por lo que me contabas, un poco de tu día a día, vas a una fábrica, vas a, es un trabajo con mucho movimiento, ¿no? No estás sí. siempre en la oficina, eso es algo que también valoras, entiendo, de la profesión, ¿no? Eh, sí, me... Eso, a mí me gusta mucho el, pues la acción no entonces eh, con este trabajo lo que hago es viajar bueno estoy viajando mucho a, a nivel de, de España eh, y luego bueno eh, sí que viajé también a, a Cleveland estuve en Estados Unidos pues un par de semanitas también ahí en una instalación nada grave pues un mantenimiento eh, preventivo y tal y, y luego sí me gusta es que eso a mí me gusta mucho cambiar ahora con la pandemia eh, teletrabajo bueno, hemos estado teletrabajando mucho y claro, yo en casa, que, que estoy muy a gusto, ¿eh? pero yo en casa, en cuanto puedo, me escapo, me tengo que marchar. Y ahora, bueno, pues sí que estamos volviendo un poco a la oficina, intento ir dos veces por semana o algo así, y sí que noto que, que es mejor, o sea, que es más acogedor y, y que trabajas mejor también cara a cara con la gente. Y eso, o sea, el, el estar moviéndote y no estar todo el rato sentada, bueno, uh -huh. es que lo necesito. O vale. sea, creo que también igual eso por mi, por mi condición, ¿no? Pero pero sí. Bueno, no, pero sí, está sí. bien saber, o sea, dentro del el empleo que casoística tiene y eso a las personas que les guste más. Yo, por ejemplo, soy de oficina total, claro. entonces a mí salir al campo es algo que <laughs> puntualmente sí, pero no siempre. Pero entonces, no... Esto depende mucho de, de los gustos y está bien saber eso, que la gente que es más apasionada del aire libre y de moverse mucho, pues tiene esta, esta oportunidad. Sí, luego a veces cuando viajas mucho dices, eh, podemos parar un poco, pero vamos, eh, sí, tiene, tiene mucho meneo y a mí es lo que me gusta, o sea, al final el, el, la actividad. ¿Ya has tenido alguna situación pues, que cuando empezaste a formarte o empezaste a trabajar te imaginaras que iba a ser de alguna manera y luego te hayas llevado una pequeña desilusión a lo que hayas dicho, ay, pues esto creía que iba a ser así, ¿no? Eh... Oh, pues ahora me pasa al revés, que todo acaba así como al final feliz y no se me ocurre así nada. que... Que digas, pues, eh, pues no. Bueno, por lo que estoy viendo, tu trabajo lo que sí que tienes es eso: mucho reto inicial sí. y una gran satisfacción al final, siempre después de resolverlo, básicamente. Sí. sí, sí. ¿no? Sí, porque al final siempre encontramos la manera ¿no? de, de resolver y, y sí, pues al final el reto está en el, o en el principio o en el camino, te vas encontrando uh -huh. alguna piedrecita, pero vamos, siempre, siempre terminamos bien. ¿Y qué es lo, te, lo que más te gusta de ser especialista en Internet de las Cosas? Eh, pues el, el, el que esto es el futuro, ¿no? el que está todo conectado, que parece un poco a, a fantasía, suena un poco a, a película de ciencia ficción, pero que es verdad. O sea, al final el, el tener la posibilidad de tenerlo todo conectado, de yo estar en mi casa y ver cómo se mueve una máquina que está en Toledo, o está, lo tienes en, en Bilbao, por ejemplo, a mí es lo que más me qué es lo más raro que has conectado, porque bueno, sabemos ya neveras, muñecos, váteres, pero qué es lo, lo más divertido, lo más chocante que has eh, no divert, el... no divertido nada o sea, vamos, eh, o raro, nada porque, bueno, a, ni a nivel personal, no, pues tengo la calefacción, tienes el, el aspirador y demás, y a nivel de trabajo, pues que digas así divertido, vamos, los vehículos en sí uh -huh. es lo que tenemos conectado, pero. Pero así es raro no. Pero en tu casa no está todo nada. conectado, entiendo. Eh, no, bueno, no todo lo que me gustaría, pero, pero la idea es que a futuro sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué te falta en conectar en tu casa? Eh, tengo. Bueno, mi siguiente proyecto va a ser el, el tema de las luces. El tema de de tener las luces que las puedas controlar mm. con, el, con el móvil y, y no tener que levantarme. Yeah, pues, bueno, muy bien. <laughs> Espero que nos invites a, a tu sí. casa cuando la tengas totalmente hogar inteligente al 100%, que seguro que nos encanta verlo. <laughs> eh, y en lo que es tu trayectoria, obviamente eh, dices que aprendes cada día, eh, que es una trayectoria de mucho crecimiento. Imagínate, el, el siguiente nivel jerárquico o, u otra opción que te quieras plantear, ¿te falta algo por aprender? ¿Hay algún curso o algo que consideres que deberías hacer? Para seguir evolucionando? Eh, qué difícil. <laughs> eh, pues, o sea, si tengo que pensar en, en mi empresa, ¿no? Como para, para, para llegar al siguiente nivel que necesito, eh, creo que me falta mucho porque eh, hay, una, hay una visión comercial que no tengo. Uh -huh. La parte monetaria la llevo, la verdad, que, que un poco mal. Porque soy. que, bueno, que, que me lo ha dicho mi jefa y que tiene razón, es que los técnicos sois muy técnicos y tenéis que dar hasta el céntimo. Pero tenéis que pensar un poco a lo grande. O sea, a veces se gana y a veces no se gana tanto dinero. Pero eso, os, os centráis en el. en, en, en pues eso, en, en el último céntimo y no. y no tenéis una visión general. Y yo creo que eso. Es, es cosa de cabeza, o sea, no es, uh -huh. no es de estudios. Eso creo que es cosa de, de la vida. O sea, el tener una visión quizá más estratégica, más comercial, eso más es. igual capacidad de gestionar al cliente o de ver otro tipo de, de habilidades blandas, por decirlo de alguna claro, manera. Claro, eso es. Esa, esas habilidades que no tengo, creo que tampoco se pueden estudiar. <laughs> eso es algo con lo, que, con lo que se nace, o bueno, porque pues igual puedes desarrollar. Pero que no, o sea, eh, yo creo que eso me, me falta, no, no lo tengo. Es como también un poco el el hablar con yo lo digo con los mayores el hablar con los clientes el hablar con los proveedores con tal eh, me, a mí me cuesta muchísimo el tener que pensar antes de hablar el hombre, que entiendo que hay cierto vocabulario que no se puede utilizar pero buf, me, a mí es lo que más me cuesta también, uh -huh. el, eso lo, lo estamos viendo realmente también con otros compañeros de, de reset que pues que por un lado a veces se nos olvida que nos metemos mucho en la parte técnica y en la de saber hacer y, y, y no tenemos en cuenta que realmente en el negocio hay muchas variables más, gestión sí. de equipos, gestión con cliente y son cosas que cuando uno tiene, quiere crecer, pues igual también tiene que empezar a, sí. a abordar. Sí, ¿Y sí. a nivel técnico hay algo que digas, jo, pues me gustaría hacerme un curso de esto, me gustaría saber de esto un poquito más? Pues eh, sí, a nivel técnico eh, me falta mucho. Eh, pues la programación como al final me frustré tanto yo creo que era como esto no es para mí uh -huh. lo tengo un poco como abandonado y sí que es algo que sí que me gustaría pues meterme meterme más o, o intentar aprender o sea por lo menos volver a intentarlo uh -huh. porque ahora directamente es como pff, yo no lo entiendo o sea lo que tú digas porque no como se me escapa un poco eh, digo me fío de ti pero en vez del de me fío de ti es el eh, es verdad, tiene razón, eh, porque yo, yo creo que esto también lo podemos hacer así, o él, oye, y si lo miras desde este otro lado, o sea, el poder dar una opinión. Uh -huh. Yo creo que esa parte, o sea, esa parte sí que me gustaría trabajarla. Bueno, pues en ese sentido te vamos a animar a que veas el vídeo de tu compañero en Reset, Anthony Cepeda, que tenía vale. mucho problema con la programación y a que empezó en Python y ha descubierto un nuevo maravilloso <laughs> mundo programático, así que te animamos por si acaso. Genial. Y a nuestra audiencia también, a los que sientan el reto de que programar no es lo suyo. Eh, y ya por último, ¿por qué recomendarías a nuestra audiencia de Reset que se meta a desarrollador de Internet de las Cosas? Eh, pues yo creo porque tiene mucha proyección de futuro. Eh, estamos en un mundo en, la que, en el que pues eso, está, está todo conectado. Eh, la tecnología eh, va, está avanzando muchísimo. Entonces, pues al final necesitamos, aparte, eh, gente que nos ayude con, con todo esto y, y, y porque es muy interesante. O sea, yo desde luego que, que lo recomiendo porque vamos, es un mundo, es un mundo apasionante. Además, eh, tiene, tiene muchas salidas, tiene mucha, mucha posibilidad. De Dentro de dentro de la, de la conectividad de todo lo que tenemos y y pues yo creo que ya. Un empleo con futuro. <laughs> un empleo, sí. Bueno, pues loco. muchísimas gracias, Isabel, por compartir tu pasión por, por tu profesión, en la que vemos que desde luego hay presente para quien quiera meterse ya, hay mucho futuro sí, sí. dentro de, de la industria y sobre todo eso, que compartiendo los gustos contigo es resolver retos, enfrentarse a la incertidumbre y solucionarlos siempre de una forma también creativa y también con, pues, con mucha salida al campo y viajando, que eso también es algo es. que puede ser un... Gran beneficio añadido para los profesionales. Con mucha actividad, sí. Con sí. mucha actividad. Pues muchísimas gracias, Isabel, gracias por estar con ti. nosotros. Seguimos en Reset.